abre la Comisión Nacional del Agua libre alumbramiento para acuíferos que no están sobreexplotados y que responden a la región ganadera. Así lo dio a conocer el director local de este organismo, Luis Fernando Uc Nájera. Sí, bueno, en el mes de marzo de 2013 entró en vigor varios acuerdos mediante los cuales se suspendían las zonas de libre alumbramiento en el país en lo general. Libre alumbramiento quiere decir que las personas interesadas en sacar agua del subsuelo por sus propios medios lo alumbran y o sea, lo sacan y solamente requerían dar aviso a la Autoridad del Agua, en este caso a la Comisión Nacional del Agua. En este periodo fue muy intenso de la realización de estudios para conocer la disponibilidad que tienen los acuíferos en el país. Y en el caso de Durango, bueno, pues no fue la excepción, de hecho fue de los primeros estudios que se concluyeron, y lo cual trajo ahora ya la situación actual de dichos acuíferos y confirma lo que hemos venido diciendo en este tiempo. Tenemos acuíferos sobreexplotados, Valle del Guadiana, Valle de Canatlán, Vicente Guerrero Puanas, el Madero Victoria y los de la Laguna, el acuífero principal. Pero ahora ya también sabemos y confirmamos información anterior que hay acuíferos que tienen disponibilidad. De tal manera que hace algunos días se liberó ya esta posibilidad de volver a realizar alumbramiento libre solamente con el trámite ante la Comisión Nacional del Agua. Esto en aquellos acuíferos que no están sobreexplotados. ¿Cuáles serían? Serían todos los del estado, excepto estos cinco que mencioné y el de Peñón Blanco que está en equilibrio. Para Grupo Garza Limón, Imágenes, Roberto Cusín, les informó Brenda García.